Hola, hola chicas. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Llegando a dónde? La casa de Juancito. A la casa de Juancito. Y nos reciben unos ricos chilitos, miren. Nadie se los come, qué despreciados se ven, miren. Hasta sequitos están. Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Cuántos chiles secos! Después de admirar estos bonitos chiles, tan ricos, ¿verdad? Sí, están ricos. Riquísimos, bueno. Vamos a admirar el bello jardín que tienen por acá, qué bonito. Las flores. Se parece que es chipilín, ¿verdad? El chipilín. Sí, chipilín parece la sopa. Buenas tardes. Chipilín, chipilán. Ah, la semilla. Para sembrarla y que nazca más. Por eso ahí donde cae la semilla. Ah, nacen los palitos. Bueno, aquí estamos llegando a la casita de Juancito. Ay, qué rica la sombra. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya no tienen ganas de quedarnos aquí. Está bien rica la sombra. Muchas gracias. ¿Qué tal usted, la abuelita de Juancito? Sí. Ah, mire, mucho gusto. ¿El señor que va saliendo ahorita es el abuelito? No, no. Él es tío, él es mi hermano. Ah, es su hermano. Ah, ya. Como se ha muerto un señor de la iglesia, venía a visitarme. Bueno. ¿Pero usted aquí vive con ellos? Sí. Ah, qué bien. Excelente. No viven solitos, qué galán. No. ¿Siempre vive con usted? Ellos, no. ¿Su madre? Él falleció, me vine yo para aquí. Ah, o sea que usted no vivía aquí antes. No, yo la tenía ella para aquí. Cuando él murió, se vino ella para acá. Ah. Para no estar sola en otro lado. Sí, para no estar sola. Ah, mire. No, sí. La trajimos para estar pendiente cuando se sí. enferma. Nosotros estamos sí. cuidándolo. Es que como no es lo mismo que esté ella lejos de nosotros. Es verdad, tiene razón. Ah, yo cuando se enferma, hace poco lo tuvimos grave. De creíamos verdad. Que se iba a morir porque él se puso bien grave. ¿Y qué le dio? Una fiebre que no le salía. Ay, entonces, no. Sí, yo le cosía un remedio, le cosía otro, yo le cosía agüita de monte y no se curaba. Ay, no. Pero terrible. Al fin, de tanta cosa que ya ni sabemos que le cayó bien, vaya, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Sí. ¿Todavía está contando la historia, don Juancito? Sí. Don Juancito. Y así iba con esas grandes fiebres a la escuela. Así iba a estudiar. Sí, así iba, mire que yo admirada de ver. Aprendan a él. Aprendamos, se dice. Así iba con grandes fiebres y yo decía, quizás va a aplazar el niño, pero mire, gracias a Dios que... Le decía yo, pídale a Dios que cuando esté haciendo los exámenes, Dios le deja sabiduría, le decía yo. Sí, sí me decía él, usted cuando vaya a hacer los exámenes, clame, usted solito. No ande ahí, le decía yo, siendo tanta, usted solito en la mente, dígale a Dios que le ayude para los exámenes. Y de veramente, mire que salió bien con los exámenes. Gracias sea Dios. A Dios, sí. Don Juancito, ¿y tendrá por ahí sus notas o sus medallas o algo que nos muestre? Bien, ¿qué las tiene? Ajá, niños, soy. Calificaciones. Siempre con buenas notas, nos dicen, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Sí. Y usted que lo apoya bastante, por lo que se ve también. Fíjese que sí, pero a veces que caigo grave, porque yo caigo grave, como soy verdad? Diabética, ay, me cayó no. esto. Uh-huh. Es como, un derrame facial que haya dado. Fíjese que sí, porque cuando me cayó esto, me cayó un dolor tan tremendo. Yo del momento me fui para la clínica. Y su hija nos estaba contando que también le dio derrame a ella. Sí, a ella también. ¿Verdad? Vea, quedó bien, pandita. Ay, no. A un hijo mío también le dio. También. Sí, pero después de eso tenía un proceso bien difícil porque le dio anemia. Qué terrible. Me cayeron con grandes fiebres también. Ay, no. Pero a mí esto me molesta. A veces ajá. me da dolor y a veces no. Ah, bueno. Entonces yo tengo que estarme poniendo, que sea, vitaminas de complejo para que esté un poquito... Cuando a mí se me enferma él esos días, que es un hombre, si a mí directa quedaba y el ojo no lo podía abrir ni un momento. Ay, de, no, de qué terrible, sí, de la preocupación. Enfermo, ¿sí? Que yo les digo, yo soy bien llorona, yo cuando veo a alguien enfermo, yo ay, estoy llorando. Se preocupa. Yo me afligía porque, sí. como le digo, creía que él se iba a morir, yo me le quedaba viendo, lo miraba ya sin color y decía yo, ay, Dios mío, quizás se nos va a morir. Yo le pedí a Dios, pero al fin, gracias a Dios,
Por aquí lo tenemos. Aquí lo listo tenemos. Para enseñar las medallas. Vaya, don Juancito. Ahí las tiene. Mire, vaya dándole uno a cada una de ellas. Préstesela ahí, por ahí. Se la voy a prestar para que la miren, diga, para que este año se saquen uno ustedes también. Vaya, niña Ingrid, póngasela. Vamos a ver cómo se le ve. Dale vuelta. Ahí está, ¿ve? El número uno. Vamos a ver, pelusa, señorita Rocío. ¿Qué tal se siente tener una medalla de honor? Vamos a ver, don Franklin. ¿Qué dice? Excelencia, excelencia. Mi respeto, don Franklin, bárbaro, le costó ganársela. No. Y él tiene dos, ¿ve? Ah, se le merece tener dos. Ahí tiene otras dos de todos los años, sí. Vean. Vean. Excelencia. Y ay, otra. Ay, no. Y otra de excelencia. Cosa seria, don Juancito. Mi respeto, niño. ¿Cómo hace? Cuéntenos. Toma cerebrofog. ¿Qué hace? Estudiar. Oigan, niños, la clave. Eso es fácil, ¿verdad? Sí. Estudiar y ya. Él está regalando el secreto, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el secreto, señorita Ingrid? Estudiar. Ajá. ¿En Rocío? Estudiar bastante. Va a quedar bien motivado ya con esa medalla usted, ¿verdad? Para este año que viene. Vale. Ahí le van a mostrar, ¿verdad, señorita Ingrid? Sí. Don Franklin, ¿quién va a mostrar la suya? En lugar. Qué bueno, aquí trae las notas, ¿verdad? Aquí están, vean, vean. Vean las notitas, total, promedio 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 10. Y abajo, puro 10, en conducta. ¿Vieron? Sí. 10 en conducta. Ay, pero este certificado está mejor, ven. Vean este certificado. 10, 9 y 10. Cosa seria. ¿Y ese qué es? El diploma de las medallas. El diploma de las medallas. Del Ministerio de Educación. Aquí está Juan Stanley Martínez. Dice por haber culminado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? De una manera excelente y con mucha dedicación y esfuerzo, el año 2019, dado en Caserío Méndez, 20 de noviembre de 2019. Cosa seria. ¿Qué se siente que le den tantas medallas? Se siente bonito. Se siente bonito. Sí. Y eso lo motiva para otro año sacarse otra medalla. ¿Qué siente la mami tener un niño tan inteligente? Feliz, agradecida con Dios. Y solamente le pido a él de que, a Dios, de que le dé sabiduría para que siga así. Porque ese era el sueño del papá también. Sí. Sí. Y es lo que lo motiva a él también a ponerse, a poner todo el esfuerzo para salir bien. ¿Verdad que sí? ¿Qué les parece, chicas? ¿Quién le parece conocido? Ajá, don Franklin. Ya lo he conocido. Ah, ¿dónde lo han visto, don Franklin? No me recuerdo. Por, en una revista, en un periódico. Creo que en la noticia me vio. En la noticia. Bueno, con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Bye, bye. Ajá, chicos. Somos un poco malillos, vea, los engañamos. ¿Creen que los engañamos? ¿Crees que? Ah, para un ratito los engañamos. ¿Creen que nos creyeron? Sí. ¿Creen que sí? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no regresamos nosotras tres? ¿Que se quede don Franklin? No, no. ¿Que se quede quién? No, con don Franklin no se puede quedar solo. Que se quede con... Porque me van a robar ya. Sí, vaya, señorita Ingrid, quédese cuidándolo, por favor. Hasta me lo roben. Y vamos nosotros y le decimos que nos faltó algo de la entrevista, que no, se nos olvidó preguntarle cuál es su sueño o algo que él quiera tener, algo así. Porque me han dicho que el sueño de él es tener una bicicleta. Sí.
¿Qué pasó? Es que nos engañó la niña Yuli, ¿verdad? Pensamos que ya venía y no venía, sí. Entonces. Permita, mamá. Ajá. ¿Qué opinas? Se va a quedar quedando cuidando a don Franklin. Sí. Va, don Franklin. Dígale que lo cuide bien, pues. Bien. Vamos. ¿Y qué le vamos a decir? Eso. Ajá. Ah, que nos cayó una llamada de emergencia, pero que ya pasó la emergencia. Sí.